Bendito sea el Señor, unidos en el amor de Cristo. Estamos aquí en el unidos en el amor de Jesucristo, de Cristo. Shalom, shalom, paz de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una cosa muy importante. Eh, si usted es primera vez que ve este programa, Unidos en el Amor de Cristo, le felicitamos porque usted tiene la bendición de poder hablar para poner su petición delante del Señor y delante de nosotros para orar por ella. 915-532-8518 es una línea directa para que todo lo que ligares, en el cielo será ligado en la tierra y todo lo que ligares aquí en la tierra será ligado en los cielos en los en los cielos vamos a ver aquí un anuncio de iglesia de poder y santidad dos noches de jubileo con Jesucristo Bajo la carpa de milagros, 19 y 20 de octubre, 6 de la tarde. Estacionamiento Canal 38 de Televisión, del 2201 Wyoming Avenue. Informes al 915-549-4554. Le esperamos. Aquí estamos de nuevo, después de que usted vio este breve, breve spot de jubileo. Jubileo con Jesucristo estará 19 y 20 de octubre aquí en el parking lot de Canal 38. Línea de oración, 915-532-8518. Decía antes del anuncio, que todo lo que se liga aquí en la tierra, se liga en el cielo, y todo lo que se liga en el cielo, será ligado en la tierra. Por eso le decía que el, la línea de oración es hacia el cielo, 915-532-8518. Vamos pues a abrir la Biblia una vez más, porque es tan importante este tema, que el corazón de los padres se convierta al corazón de los hijos, pero también el corazón de los hijos es menester que se convierta al corazón de los padres. Pero aquí en el orden que nosotros vemos en Malaquías, me voy una vez más a Malaquías 4, 5, 6, y saludo a todas las personas. Todos mis hermanos, todos aquellos que todavía no se convierten completamente al Señor, los saludamos, a aquellos que están en el Enex, ahí en el Samaniego, jail Enex, y también acá en el centro, en el centro del Paso, ya que se me viene a la memoria, queremos decirle que ese hombre que fue uno de los mejores sherifes aquí en el Paso, que le pusieron a, a ese complex del Enex, Samaniego Geo Lenex, queremos decirle a los muchachos que están ahí en el Enex y a los que están en el cerezo y todos los lugares, aquellos que ven en línea, que por gracia divina, su servidor, eh, bautizamos a nuestro hermano Leo Samaniego cuando le quedaba una semana de vida, claro que nadie sabía. Lo bautizamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo bautizamos en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach para el perdón de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor, conforme a Hechos 2.38. Bueno, vamos. He aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Creo que el espíritu de Elías profeta ya está aquí. Creo con todo mi corazón que el espíritu de Elías, el espíritu que aún lo hablamos conforme a la Biblia, paralelo en parábola al espíritu de Juan el Bautista, todavía, o sea, ya está aquí. Y ya está operando ese poderoso, poderoso espíritu de Elías. Porque Elías degolló a los falsos profetas. Dije, Elías oró al cielo y cayó fuego del cielo. Quizá, quizá aquellos que tienen el espíritu de Elías no han llegado a esa altura de clamarle a Dios. Y aún como el doble manto a Eliseo, que cuando se burlaban del profeta... Que le decían, sube, calvo, sube, aleluya, dijo el profeta que salgan osos y se traguen a esos muchachos burlones. Así que si usted se burla del Talit, se burla del prayer Shaw, esto es porque estamos advocando a Israel, porque 50% de los Padres espirituales aquí en esta nación de Estados Unidos se han vuelto atrás y no quieren apoyar a Israel. Aún los, ni los quieren apora, apoyar ya en oración. Como cuando un padre, ¿no?, abandona a su hijo. Pero aquí la Biblia me dice que el día del Señor es grande, el día del Señor es terrible. Y que el corazón, sí, el corazón de los padres se tiene que convertir al corazón de los hijos, porque si no se con, convierte el corazón de los padres al corazón de los hijos, y luego los hijos al corazón de los padres. Una cosa muy importante, porque dice la Biblia que viene Él y viene con destrucción y va a herir a la tierra. Una de las cosas que se me viene al corazón es esta. Miren mis amados, muchas veces las generaciones, vamos a ponerle modernas, criticaron a sus padres muy duramente, pero nunca verdaderamente conocieron el árbol familiar de sus padres. Es como ahorita muchos... Padres, muchas madres, aún siendo creyentes, por el árbol natural que vienen de la descendencia y en ocasiones de las generaciones malditas, es tan difícil que si no hay una comprensión aún de los hijos convirtiéndose al padre para ver lo, lo, lo difícil que esos padres la tuvieron. Le digo eso porque ahorita mi espíritu, a mi espíritu, eh, siendo el hijo que más bien tratado de la familia, soy el menor, mi padre por un tiempo fue alcohólico, mi padre yo fui el que fui tratado mejor, el que tuvo mejores cosas, uh, mudamos de Ciudad Juárez aquí al Paso, Texas. El Señor ya nos tenía predestinado algo tan maravilloso como es la salvación. Y recuerdo que el primero, la primera casa donde vivimos era una al cruzar la callecita, la calle Hills del segundo barrio, una callecita muy, muy angosta. Ahí estaba una cantina y, y ahí vendían hamburguesas muy ricas. Me acuerdo estaba chiquillo yo. Y, y pues claro, en ese hogar, pues. Todas mis hermanas chicas, mi hermana la menor, iba allá a la escuela Álamo. Tengo la, la, el recuerdo cuando asesinaron a John F. Henry, a pesar de yo que tenía cinco años, seis años, mi hermana salió temprano de la escuela. Pero después de que pasaron muchos años, para ser exactos, pasaron, pues, que, si tenía seis, el Señor me alcanzó a los 31. Eh, al año ya era pastor y rentamos precisamente ese lugarcito que había sido cantina y fue el primer santuario. Y lo tremendo es que al ir creciendo yo y nunca comentando nada de mi padre, aún por las cosas buenas que me, que me dio, y honro la memoria de mi padre, como ahorita ustedes presos, que quizá no tuvieron a su padre muy de cerca, van a poder hacer un pacto con el Señor y toda la gente que nos ve para, para tener en memoria de su padre y honrar la memoria, porque quizá la vida de su padre en, en este mundo, su padre no se convirtió a ustedes. Pero recién casado cuando yo mismo me emborrachaba, que yo fui alcohólico, no alcohólico crónico de quedarme tirado en la calle, pero era alcohólico, me quedaba tirado en la calle durante las parrandas, pero siempre el enemigo, sin haber comentado nada de mi padre cuando no estaba casado, me casé y todo lo que era... En ocasiones decirle a mi esposa cuando andaba muy ebrio era mi padre esto, mi padre el otro, mi padre esto, mi padre el otro. Y mi esposa siempre, gracias al señor, mi esposa aunque no conocíamos del señor siempre me decía honra a tu padre porque él es tu padre, honralo me decía, honralo Alfredo, honra a tu padre y yo decía no 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 y vuelvo a decirlo aunque yo fui el que menos la llevé de una vida sin Cristo, una vida sin esperanza. Pues llegó el momento en que mi padre partió, llegó el momento en que mi padre enfermó de cáncer, separado, divorciado de mi madre, y, y no soportaba verlo en el hospital, no soportaba verlo. Y nomás en la estancia larga que estuvo en el hospital, solamente dos veces fui a verlo. La última vez era tan doloroso como se quejaba la temperatura que dije yo en mí, ya no voy a verlo. Falleció mi padre y llegó el día del funeral. Yo esperaba ver a un sacerdote católico. Yo esperaba ver a un sacerdote católico. Porque de niño mi padre me llevaba al Sagrado Corazón. Y me pasaba por todos los llamados santos y estaba en las cajitas y echaba según limosna. Y mi corazón no estaba convertido a mi padre. Y el corazón de mi padre no estaba convertido al mío. Ahí en el funeral me quedé sorprendido porque estaba un pastor. Un pastor bautista. Que marcó mi vida. Al decir estas palabras y cuando me convertí, las entendí más profundamente. Cuando dijo y apuntó así al cuerpo de mi padre, que ya no había alma, ya no había espíritu, ya no había vida en ese cuerpo. Y recuerdo que cuando me puse a un lado del ataúd, Le acariciaba el, Pedro mi, el pelo a mi padre. Le veía su, su pelo canoso y, y, y le hacía cariños a una cabeza, al pelo, que en vida nunca le hice. Pero lo que me quedó impactado fue que el pastor dijo, cuando el hermano Sánchez iba a la iglesia, lo que pedía era que se convirtiera a su familia. Y mientras él pedía que se convirtiera a la familia Sánchez, yo lo maldecía. No decía malas palabras, pero maldecía de él, fue esto, fue el otro, fue esto, fue el otro. Pero llegó un día que quizá esta predicación no está tan ungida como la que oí en la radio. Que cómo podíamos honrar la memoria de nuestro Padre. Que cómo podíamos honrar la memoria de nuestra madre si ya había fallecido. No eran estos versos, pero tocaron mi corazón cuando aquel pastor predicaba por la radio. Y hice mi carro hacia un lado y le pedí perdón al Señor. Y le dije, Señor, voy a honrar la memoria de mi Padre. Y creo que en parte esto es honrar la memoria de mi padre. Al yo mismo humillarme y decir que yo fui uno de ellos, de los hijos que necesitaba convertirse a su padre y el padre convertirse al hijo. Y que ustedes ahorita tienen la oportunidad de convertirse a sus padres, tienen la oportunidad de convertirse a sus madres, aunque sea por teléfono aquellos que tienen la bendición de hablarle a su padre, de hablarle a su madre, de hablarle a su abuela, de hablarle al que tiene vida y honrar la memoria. He aquí, yo envió a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga y destruya la tierra, porque va a destruir la tierra, porque ahorita. No ha habido tanta rebeldía como padre que abandone a sus hijos, como hijos que abandonen a sus padres. Hay hijos que tienen toda la oportunidad y no le hablan a su madre. Yo no lo puedo creer todavía hasta este día. Si un presidente, si ha habido presidentes que han estado en la Casa Blanca, han tenido el tiempo de hablarle a su madre cada día. Como a hijos que no le hablan, como a hijos que no le hablan a su madre, no le hablan a sus hijos. Hay madres tristes, hay madres orgullosas que aunque estén tristes, no lo dicen. Que mi hijo no lo tiene que hablar, sí le tiene que hablar. ¿Cómo que no le tiene que hablar? Sí le tiene que avisar para que ese hijo se convierta a su corazón verdaderamente. Hay nietos que si la abuela no les habla, que si las abuelas aquí en el Paso Texas y alrededor del mundo no le hablan a los nietos, los nietos nomás crecen y dejan de hablarle a sus abuelos. Alabado sea el Señor. Dije, alabado sea el Señor. 25 millones de niños sin padre en Estados Unidos. 68% que no cumplen con la responsabilidad. Hay muchos presos porque deben child support. ¿Y cuándo van a acabar el child support si están presos? Y todo ese tiempo no trabajan y todo ese tiempo se les acumula. Si no han cambiado las leyes de child support. ¿Cómo le va a ser Conviértase, conviértase a Cristo. ¿Qué es convertirse? Una vuelta, un regreso de una persona a Elohim, a Dios. Un concepto bíblico y teológico fundamental, la palabra en sí es relativamente inusual en las Escrituras. En el término hebreo, shub, que generalmente se traduce volver o retornar, se tiene que retornar el Padre a Dios para que se pueda retornar a sus hijos. Y muchas ocasiones ya va a ser el tiempo en que los hijos van a estar grandes. Los hijos van a reconocer quién fue el verdadero padre. Los hijos van a reconocer verdaderamente un día que, cuando el Señor les toque su corazón, quizá van a recordar, aunque haya sido un momento, un minuto grato con su papá, tiene que venir el agradecimiento. Aunque usted no haya pedido nacer. Usted no pidió nacer y quizá le tocó el padre, pero entienda, váyase a sus generaciones de árbol. Muchos hombres nunca fueron cariñosos en sí, abrace y abrace, besa y besa a su hijo, a su hija o una abuela que no abrazó mucho. Pero usted podía ver el amor que había en su madre, podía ver el amor que había en su padre. Hijos se tienen que convertir a sus padres. Yo no tuve una madre así, de esas cariñosas, de esas que siempre me decía: Alfredo, lo amo mucho. Oh. Pero yo podía ver por las noches y yo tengo los gratos recuerdos. Yo soy de la escuela vieja, como dicen. Yo podía ver a mi madre debajo de esa lámpara en el segundo barrio. Que metía los calcetines a ese foco y cosía mis calcetines. Yo podía ver esa madre que me planchaba esas camisas también con tanto amor, mis pantalones, a pesar que yo me iba a ir al vicio, aunque yo me iba a ir de chulo a la calle. Me planchaba los caquis, me, me planchaba las camisetas, me planchaba los boxers. Bueno, me planchaba con un cariño la ropa a pesar de que me iba al vicio. Le voy a dar una, un consejo, hijo, que se torne a su padre, se torne a su madre, se torne a su pastor. Recuerdo que aún no conociendo el Señor, como son las madres, le echan la bendición, aunque sabemos que no está bien de Roma, pero le echan la bendición, le hacen la cruz, le, le la, la bendición con la saliva. Y no nos gustaba de niños y quizás de grandes no nos gustaba como olía la saliva, pero queríamos la bendición. We wanted the blessing of our, of our mother. Recuerdo que una vez mi madre estaba muy molesta por las altas horas de la madrugada que, recuerde línea de oración 915 532 ocho. Recuerdo que estaba muy molesta, muy molesta mi madre y, y, y se quedó planchando mientras yo salí muy muy Catrín, muy guapo. Y le dije, ya me voy, mamá. Esto es que se conviertan a su madre, conviertan a su padre. Háblele y dígale a su hijo que por la noche puede ver este programa. A su hijo malagradecido que no le habla todos los días. A su hijo que no le avisa cuando se va. A su hijo... Y este es otro tema, pero a su hijo que se mantiene porque su esposa es una Jezabel callada y se mantiene más en la casa de la suegra que en su casa. No digo que viva con usted, pero hay mujeres y hijos malagradecidos que más están en la, en la casa de la suegra porque es pagana y ahí sí pueden darle al chupe y con la mamá no le pueden dar al chupe. Y porque su mamá les está hablando de la Biblia, su mamá les está mostrando un texto de la Biblia, su mamá quiere orar por ellos, pero no, ellos se van al chupe, se van allá con la suegra, allá con los cuñados que les gusta el chupe. Bueno, y no me contestaba mi madre, y no me iba, y ya me voy mamá, y no me contestaba porque estaba molesta, hasta que me dijo que Dios lo bendiga. Aunque era la ignorancia, pero yo quería oír. Aunque no era convertido, quería oír que mi madre me bendijera. Yo sé que hay presos que no tienen a su madre. Yo sé que hay presos que no tienen a su, a su papá y toda la audiencia que me ve. Hay muchos huérfanos, hay muchos que los abandonaron, pero usted conviértase. No le hace, conviértase que su memoria se convierta a la memoria de su padre y ya no hable mal de él. Ya no hable mal de ella. Ya no hable mal de su abuela. El Señor vino a darnos libertad y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Voy a leer algunas peticiones rápido. Vicky pide por Valeria, por salvación y toda su familia, Sandra Martínez, Fortaleza. Y también por depresión, vaya ahora al templo, vaya, visítenos, Iglesia de Poder y Santidad, 3210 de la calle Alameda, El Paso, Texas, 79905, vaya al culto, vaya al culto. Y para más información del ministerio, 915-490-4087. No se quede en la casa. Ana María pide por José Luis sanidad en sus ojos, sano. Lorenzo Martínez, por su vista, sanidad, Ana. Por sus rodillas en el nombre de Jesucristo está hecho. Elizabeth, sanidad. Por todo su cuerpo en el nombre, por la llaga de Jesucristo. Rosa Núñez, sanidad. Katy, restauración. Vaya, restauración en su matrimonio. Vaya, vaya al templo, vaya los lunes. Tenemos consejería para puras mujeres. Vaya y se le dan consejos como ganarse a su esposo. Lili, protección divina, protección divina, también yo la necesito. Por Ricardo Rodríguez, protección divina, protección divina, espero que no ande en el narco. Se arrepienta, por, sí se necesita protección divina. María, por Alfonso, que tiene cáncer, se ha extripado en el nombre de Jesucristo. Por Roberto, COVID, todavía ande ese COVID, lo reprendemos ese virus de China. Sara por el hígado, healthy liver, healthy liver, ajo, ajo, primeramente lo divino, pero ajo es la clave para ese hígado. José Gutiérrez, sanidad por una semilla de mostaza, provisión de un local en el nombre de Jesucristo, un trabajo nuevo, clientes, carpintería en el nombre de Jesucristo. También por Randy, prayer for healing. Be healed, Randy. By the stripe of the Lord Yeshua Hamashiach, be healed, Randy. Sabina, fortaleza divina. Si puede ir, Sabina, vaya al templo hoy. No se espere al domingo. Hoy vaya visítenos. Iglesia de Poder y Santidad, 3210 Alameda Avenue, Paso Texas, 79905. Ahí, ahí en persona, oro por usted. Marisela, por Carmen, sanidad. Riñones en el nombre poderoso de Jesucristo comiencen a trabajar. Ada y Carlos, salvación. Federico, sanidad. Yasmín, sanidad de todo su cuerpo, una vez más, en el nombre de Jesucristo. Bueno, la manera que se van a convertir los hijos a los padres y los padres a los hijos es arrepintiéndose. Vuélvase al Creador de los cielos. Empiece a estudiar la palabra del Señor. Empiece a leer la palabra del Señor. Congréguese en un lugar de la sana doctrina. Congréguese en un lugar con la doctrina de Jesucristo. Congréguese en un lugar donde se le va a dar enseñanza, donde no hubo tiempo para expresar lo que hay para el futuro, para los pastores que van a huyar porque no fueron verdaderos padres espirituales. Bueno, se nos está acabando el tiempo, le invitamos, le invitamos una vez más, sobre todo hoy tenemos servicio, muchas gracias a toda la gerencia, a todos nuestros hermanos, a todos, a todos los que están ahí atrás de las cámaras haciendo posible que esto sea. Los bendecimos también en el nombre de Jesucristo. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. A la gerencia, a los presos, a las presas, a Israel, a nuestra nación. Está tremendo. Está tremendo la administración que quiere entrar. Está tremendo. Sea sabio. Acuérdese cuando vaya a las urnas. Economía, las fronteras abiertas y el crimen. Está subiendo en gran manera. Su amigo, pastor Alfredo Sánchez, se despide de ustedes en este su programa, Unidos en el Amor de Yeshua, en el Amor de Cristo, Unidos en el Amor de Cristo. Shalom, Shalom Ubrahad a todos.